La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presenta la Santa Misa. Hermanas y hermanos, sean todas y todos bienvenidos a la Eucaristía de hoy, 14 de mayo, viernes de la sexta semana de Pascua. Hoy nuestra iglesia celebra la fiesta de San Matías Apóstol. Saludamos a quienes nos sintonizan a través de Radio ABC, Vida FM, Radio Católica 98.1 FM en los Estados Unidos, Televida, y quienes nos siguen por nuestro canal de YouTube Televida. Oramos por los difuntos Frank Rodríguez, Eugenio Matos, Leónida Evangelista, Beato Mesón, José Florentino, Livio González, Gil Moreta, Miguelina Mendoza, Lorenza Heredia y Patricio Payano. Para presidir la Eucaristía de hoy, nos alegra que esté con nosotros el Padre Gregorio Berroa Bello, de la parroquia San Pedro Nolasco, del barrio Enriquillo de Herrera. Puesto de pie y con el canto de entrada, iniciamos. Vamos, que ya empezó la fiesta, gran banquete del Señor en torno al altar. Vamos, que ya empezó la fiesta, gran banquete del Señor en torno al altar. Vamos, que ya empezó la fiesta, gran banquete del Señor en torno al altar. Vamos, que ya empezó la fiesta, gran banquete del Señor en torno al altar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz de Cristo Jesús, el Señor muerto y resucitado, estén con ustedes. Y con tu espíritu. Damos gracias a Dios, hermanas y hermanos, porque nos permite celebrar en este día la celebración eucarística en tiempo tan especial de Pascua y en el mes de mayo, mes de las flores, mes de María, mes de las madres o dedicado a las madres. Demos gracias a Dios por tantas bendiciones con las que nos enriquece y pidámosle perdón porque de diversas maneras nosotros hacemos caso omiso al llamado que nos hace. Con humildad de corazón pidamos perdón a Dios. Tú que has destruido el pecado y la muerte con tu resurrección, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has renovado la creación entera con tu resurrección, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que das la alegría a los vivos y la vida a los muertos con tu resurrección, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga piedad de nosotros. Perdone nuestro pecado si nos lleve a la vida eterna. Amén. Glorifiquemos a Dios cantando. Te glorificamos, te damos gracias por tu inmensa gloria, Señor Dios Padre Todopoderoso, gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor, y con el Santo Espíritu, Señor Dios Altísimo, gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al
al Señor. Oremos. Oh Dios, que agregaste a San Matías al colegio de los apóstoles, concede por tu ayuda a quienes nos alegramos en la suerte de tu predilección, ser contados entre los elegidos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios, y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Uno de aquellos días, Pedro se puso en pie en medio de los hermanos y dijo: Hermanos, tenía que cumplirse lo que el Espíritu Santo, por boca de David, había predicho en la Escritura acerca de Judas, que hizo de guía a los que arrestaron a Jesús. Era uno de nuestro grupo y compartía el mismo ministerio. En el libro de los Salmos está escrito: Que su morada quede desierta y que nadie habite en ella, y también que su cargo lo ocupe otro. Hace falta, por tanto, que uno se asocie a nosotros como testigo de la resurrección de Jesús, uno de los que nos acompañaron mientras convivió con nosotros el Señor Jesús desde que Juan bautizaba hasta el día de su ascensión. Propusieron dos nombres: José, apellidado Barsabá, de sobrenombre Justo, y Matías, y rezaron así: Señor, tú penetras el corazón de todos. Muéstranos a cuál de los dos has elegido para que en este ministerio apostólico ocupe el puesto que dejó Judas para marcharse al suyo propio. Echaron suertes, le tocó a Matías, y lo asociaron a los 11 apóstoles. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor lo sentó con los príncipes de su pueblo. El Señor lo sentó con los príncipes de su pueblo. Alaba, siervos del Señor, alabad el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor, ahora y por siempre. El Señor lo sentó con los príncipes de su pueblo. De la salida del sol hasta su ocaso, alabado sea el nombre del Señor. El Señor se eleva sobre todos los pueblos, su gloria sobre los cielos. El Señor lo sentó con los príncipes de su pueblo. ¿Quién como el Señor, Dios nuestro, que se eleva en su trono y se abaja para mirar al cielo y la tierra? El Señor lo sentó con los príncipes de su pueblo. Levanta del polvo al desvalido, alza de la basura al pobre, para sentarlo con los príínciples de su pueblo. El Señor lo sentó con los príncipes de su pueblo. La palabra del Señor yo quiero vivir, en ella está el poder y yo cantaré. La palabra del Señor yo quiero vivir, en ella está el poder y yo cantaré. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo los he elegido del mundo para que vayan y den fruto, y su fruto dure, dice el Señor. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Como el Padre me ha amado, así los he amado yo.
permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he hablado de esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría llegue a su plenitud. Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. No, ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. A ustedes los llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre se lo he dado a conocer. No son ustedes los que me han elegido. Soy yo quien los he elegido y los he destinado para que vayan y den fruto, y su fruto dure. De modo que lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se lo dé. Esto les mando, que se amen unos a otros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Se han borrado vuestro pecado con la proclamación del Santo Evangelio. Amén. Bien, hermanas, hermanos, nos encontramos hoy en la fiesta de San Matías Apóstol. Ya nosotros vimos el procedimiento, cómo los discípulos reunidos con otros muchos discípulos y otras personas hacen oración entre dos personas que les presentan para elegir uno y ocupar el lugar de alguien que había abandonado. Si yo preguntara quién fue la persona que vendió a Jesús y que después se quitó la vida, creo que me contestarían que Judas. Sí, Judas. Judas. Ya eso estaba en las Escrituras. Alguien entregaría al Señor, uno de los suyos. Judas lo vendió no porque estaba escrito, es bueno que también caigamos en la cuenta, sino que ya el Señor lo había revelado porque uno de los suyos le iba a vender, le iba a traicionar, le iba a entregar. Y se escribió. Entonces ya, como el Señor sabía, realmente que se van cumpliendo. Se plasmó en las Sagradas Escrituras y se fueron cumpliendo las Escrituras. Mas ese no es el tema central de nosotros, sino que ese a quien vendieron entregó su vida por amor, amor a ese mismo que lo traicionó, a ese mismo que lo entregó, y por amor a usted y a mí, y a aquellas personas que delinquen, aquellas personas que le abandonan, aquellas personas que no quieren hacer caso. Él entregó su vida por muchos o por todos para que creyendo en Él la tengamos y la tengamos en abundancia. Y es el reto grande que le toca a los elegidos del Señor. Aquí tenemos a Matías. Él no buscó ser el elegido. Aunque hoy en nuestros grupos, apostólicos, en nuestros ministerios, quizás hayan personas que busquen ser los que ocupen tal o cual lugar, que en nuestra iglesia acontezca, que en la sociedad acontezca, pero a nivel espiritual realmente no somos nosotros los que buscamos, sino que Dios nos busca, Dios nos llama y estamos nosotros, eso sí, llamados por Él a responderle sí o no. Le respondemos que sí si queremos involucrarnos, si queremos comprometernos, si queremos colaborar con la conducción de su reino o que no, simplemente si no nos importa o no nos interesa. Pero no es verdad que una persona después de haberse encontrado con Jesucristo el Señor, muerto y resucitado por amor a ti, mostrando así el amor a la humanidad, su poderío en la resurrección, la eternidad en ese cuerpo glorioso, ¿no es verdad que uno se va a quedar de brazos cruzados? No podemos, hermanas y hermanos. Dios nos llama y quiere contar contigo y conmigo para que respondamos. Quiere contar conmigo y contigo para que ayudemos a tantas personas que duermen, que yacen en el lodo, que yacen lejos de Él, para que se incorporen y se entreguen a Él y en Él tengan vida. Una cosa les mando, dice Jesús mismo en el Evangelio, que se amen los unos a los otros. Es deseo sublime de Jesucristo el Señor. Y lo prioriza. Él prioriza
el compartir fraterno, el amor fraterno, el estar el uno en el otro, el corresponder con los mandamientos que Dios nos muestra. Hey, para que tengamos vida, que nos mantengamos unidos, adheridos a Él, porque en Él está la vida. Y no que nos mantengamos cerca. El Señor no quiere que tú estés cerca, sino en Él. Si ustedes permanecen en mí y yo en ustedes, lo mismo que yo permanezco en el Padre y el Padre en mí, entonces darán fruto. No es para que estemos cerca, hermanas y hermanos. Es para que estemos en Él y con Él. Nosotros dentro de Él y Él en nosotros en nuestra vida. Que seamos uno, no que seamos uno y otro. Dos, uno. Eso quiere el Señor contigo y quiere el Señor conmigo. Para bendecirte y para que a través de ti también lleguen la bendición de, las bendiciones a otras muchas personas. Espero pues que ese Jesús, el Señor, que contó con Matías, le dijo que sí, entregó su vida por el reino, por eso estamos vestidos de rojo, porque Él entregó su vida, también como Matías, tú puedas responder y puedas comprometerte. Si no puedes salir a evangelizar, a misionar, tú puedes desde tu casa, desde tu trabajo, dar testimonio, desde tu centro de estudio, tú puedes hacer algo. Y si estás enferma en tu lecho, desde ahí también tú puedes dar testimonio con tu paciencia, con tu amor a las personas, con tu acogida, con tu estar, la forma de enfrentar la situación. También puede dar testimonio de que Jesucristo el Señor está vivo y que tú tienes la certeza, la seguridad de que va a participar con Él de esa vida que Él nos ofreció y nos garantizó si nosotros perseveramos en Él. Que Dios te bendiga y te fortalezca siempre. Amén. Renovemos la fe grande que hemos recibido. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios. Nació del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz. Dios verdadero de Dios verdadero. Engendrado, no creado. De la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho. Que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Y por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado. Y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo. Y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. Y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Presentemos al Señor ahora nuestras plegarias. Por nuestra Santa Iglesia de Dios, para que, sólidamente establecida sobre el fundamento de los apóstoles, viva con plenitud y dedique con fidelidad el Evangelio recibido de ellos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el Papa, por nuestro Obispo y por todo el Episcopado Universal, para que llenos del Espíritu Santo transmitan con toda fidelidad la palabra apostólica, roguemos al Señor. Te rogamos. Por los que gobiernan nuestra patria y todas las naciones del mundo, para que trabajen sin desfallecer por la justicia y la paz de todos los pueblos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Acoge, Padre bueno, las plegarias que en voz alta te hemos presentado. Y te presento a la vez esas personas que tienen situaciones, que están en sus casas, donde quiera que estén, amado Dios. Que por tu gracia, que por tu bendición reciban fuerza y sabiduría para mantenerse en ti y con esa paz que procede de ti. Porque eres Dios que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Esto que te doy es vino y pan, Señor. Esto que te doy es mi trabajo, es mi corazón, mi alma, es mi cuerpo y mi razón, el esfuerzo de mi caminar.
pan en tu carne y mi vino en tu sangre, y a mi Señor, renuévame, límpiame y sálvame. Oren conmigo, hermanas y hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, las ofrendas que tu iglesia te presenta con devoción en la fiesta de San Matías, y por ellas, confírmanos con el poder de tu gracia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque tú, Pastor Eterno, no abandonas nunca a tu rebaño, sino que por medio de los santos apóstoles lo proteges y conservas, y quieres que tenga siempre por guías a los miembros, los mismos pastores a quienes tu Hijo estableció como enviados suyos. Por eso, con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Santo, 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 es el Señor Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo, bendito el que viene, el nombre del Señor. Hosanna en el cielo, hosanna en el cielo, bendito el que viene, el nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque el mismo, la noche en que iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan en sus santas y venerables manos. Dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a su discípulo diciendo, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Señor mío y Dios mío, gloria y alabanza a ti. Bendito, y la bendito sea, Señor. Gloria y alabanza a ti. Gloria a ti, santo Señor. Eres, Señor. Bendito santo eres. Bendito gloria sea, a ti, Señor. Señor. Bendito sea, Señor. Bendito sea Jesús. Santo eres, Señor. Bendito sea Jesús. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz lleno de vino. Y dándote gracia de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo,
Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, creo en ti y te adoro. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Gloria y alabanza a ti. Santo eres, Señor Dios. Santo eres, Jesús. Santo eres, Señor. Bendice de manera especial a estas personas que te sintonizan a través de estos medios, sea de su radio, aquellas personas que participan a través de su televisor, que a través de su pantalla, ahí, puedan experimentar también esa bendición poderosa que brota de lo alto. Bendice, Señor, a cada una y cada uno de los que están en contacto contigo en esta celebración y fortaléceles, así como a los apóstoles, para que teniéndote a ti y estando seguros en ti, tengan vida y puedan enfrentar y vencer las adversidades. Tú eres santo, eres grande, eres Dios y poderoso. Bendícelos, Señor, y fortalécelos a todos. Bendito y alabado sea, Señor. Gloria y alabanza a ti. Santo eres, Señor. Bendito seas, Jesús. Bendito seas, Señor. Bendito seas. Gloria y alabanzas a ti, Señor Dios. Aclamen el misterio de la redención. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación que hiciste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María, la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, San José, su esposo, los apóstoles y los mártires, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Osoria, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia congregada en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, aquellos por quienes ofrecemos esta Eucaristía y aquellos, ustedes amados hermanos y hermanas, bien, que quieran presentar a Dios Padre en este momento de amor, de misericordia y de comunión entre lo divino y lo humano. Y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Acudamos al Padre Dios como Jesucristo nos enseña. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, mira más bien la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.
Amén. La paz del Señor sea siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Intercambien un signo, un gesto de paz. Pero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad. Pero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos la paz. He aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los llamados a participar del gran banquete celestial. Señor, no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y sangre de Jesucristo con nuestra alma para la vida eterna. Amén. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubieras recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Yo los he amado con el amor del Padre. Permanezcan en mi amor, permanezcan en mi amor. Que mi alegría sea su alegría. Permanezcan en mi amor, permanezcan en mi amor. Aleluya, 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 aleluya. Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros, como yo los he amado, como yo los he amado. Ya no los llamo siervos, ya los llamo mis amigos, pues conocen a mi Padre, pues conocen a mi Padre. Aleluya, 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 aleluya. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado, dice el Señor. Aleluya. Oremos. No dejes, Señor, de colmar a tu familia con los dones divinos y, por intercesión de San Matías, dígnate recibirnos en la luz para tomar parte de la suerte de los santos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Se acomoda un momentito para las informaciones. Un saludo especial a todos los hermanos y hermanas que nos sintonizan a través de la radio, la televisión, Televida, nuestro canal de YouTube. También agradecer la presencia de todos ustedes, Alicia, Rosy, Elsa, en la proclamación de la palabra, el hermano Cristian, en la animación musical, y al padre Gregorio Berroa Bello. Gracias por aceptar nuestra invitación desde la parroquia San Pedro Nolasco del sector Herrera. Nuestro saludo a todos ustedes. Ahora nos ponemos de pie para recibir la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañen siempre. Amén. Nuestro encuentro de amor y fe ha terminado. Pueden irse en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. El amor de Dios es maravilloso. El amor de Dios es maravilloso. El amor de Dios es maravilloso. Grande es el amor de Dios. El amor. Diócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presentó la Santa Misa.